Hola, hoy es otro día de flojera, como los otros 5 de 8 días que hemos estado aquí. Pero el día de hoy mi mamá decidió que me quiere mucho y que me va a cumplir un deseo que tengo desde hace algunos años. Pues miren, en contexto es lo siguiente. Ninguno de mis papás había comido comida coreana nunca antes en la vida. Llegó la vecina, ya no pude continuar, o perdí eso. Recapitulemos. Ninguno de mis papás había comido nunca comida coreana. Mi papá sí que alguna vez me dijo que pues a él le interesaba, quería saber cómo era, que por qué me gustaba tanto. No pudo comer comida coreana nunca, pero mi mamá que está conmigo, pues me dijo que, bueno, ya para que dejara de molestar prácticamente, que sí vamos a comer comida coreana. Hay un restaurante coreano, como les dije, aquí junto de donde vivimos. Y ahí vamos a ir, hoy es un día de relax. Nada más íbamos a estar aquí en la casa, pero vamos a salir a comer. Así que acompáñenos. Pero ahí dice que de 5 a 9 y son las 4 y media. Nosotros vamos a pedir el tulsa bibimbap. Ya le expliqué a mi mamá qué es y está de acuerdo, entonces eso vamos a pedir. ¡Holi! Cuéntanos, ¿ya eres amiga de la señora? Ya. Yo estoy con ella, habla español. Muy bien. Vamos a darles un tour por el restaurante coreano. Y allá tienen unas imágenes. Agarras tu cucharita y lo revuelves. ¿Todo revuelto? Uh-huh. ¿Todo revuelto? Sí, pero bien, bien, bien revuelto. Más cuidado, no vayas a tocar el traste porque ese sí está bien, bien, bien caliente. Es el piedrito. Sí. Estoy agarrando la cabeza. Y ya hemos
vuelto, ya regresamos de comer. Estoy muy feliz, porque después de varios años se me hizo comer comida coreana. Y pues mi mamá también me acompañó en esto y a ella también probó la comida coreana. Dice que le gustó muchísimo, recomendadísimo. Y también pues conocimos a la señora Grace, que es la que está aquí al frente de este restaurante. Muy recomendado. Ah, no, nos tomamos una foto con ella. Bueno, un día de estos. Porque déjenme decirles que mi mamá me dijo que todos los días vamos a ir a comer ahí. A ver si no nos aburrimos, ¿verdad? Porque todavía nos quedan como 25 días. Pero pues estoy muy feliz y la señora es muy amable. Es un ambiente muy amigable. La comida está muy buena, en serio, muy muy buena. El kimchi está recién hecho, como a mí me gusta. Yo sé que hay gente a la que le gusta más como... más... ¿cómo se dice? Fermentado. Ajá. Kimchi muy fermentado. Yo sé que hay gente a la que le gusta el kimchi muy fermentado, a mí no. Pero para hacer una buena primera, para hacer una primera vez, fue muy bueno. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan pasado un muy buen rato con nosotras comiendo. Y ya ahorita ya, pues ya nos vamos a poner otra vez fachudas. Pero nos vemos a la próxima. ¿Quieres decir bye? Bye. Bye, pero con estos lentes no. Bye. Oigan, estábamos, o sea, no les miento, ya han pasado como unas 2-3 horas desde que regresamos aquí al Airbnb. Ya estábamos echando la hueva, o sea, vean, yo estoy viendo American Horror Story. Ya estaba en el último capítulo, pero ya me estaba durmiendo porque ya empiezan las cosas así aburridas. Y en eso mi teléfono empezó a vibrar y vibrar y vibrar. Y lo levanté y decía alerta de emergencia. Me pongo medio a leer porque estaba en inglés. Y en eso el celular de mi mamá empieza a hacer como si estuviéramos nosotras llamando para alertar. Y ya empiezo a leer. Y es que esto es algo que, por lo que no estábamos preparadas, ¿saben? Cuando hay una alerta de emergencia de que hay un sospechoso de algo, se envían alertas de los celulares de todas las personas, incluso los celulares que no son americanos, o sea, los nuestros son mexicanos. Se envían señales de alerta con todo el reporte policíaco. No lo sabíamos, nos agarró de sorpresa, a mí me espantó, me sacó de onda. Y estaba intentando traducir para pues también que para que mi mamá entendiera, pero no me podía concentrar por la alerta de... Entonces, sí, tenía que comentar esto. Está raro. Ay, no, qué miedo. El secuestro de menores. Amber Alert Carlos Chinchilla Vázquez 15YOHM Rossman, NC. Dark Gray 2020-21 Nissan Rogue.